chicos y muy buenas probablemente me estéis escuchando un poquito raro no bueno es que el tema de este vídeo es los micrófonos para grabación de vídeo con cámaras reflex o los micrófonos en general entonces para empezar este vídeo he dejado los ajustes de la cámara que son el controlan de forma automática el micrófono bien eh, los, el sonido que grabamos con una cámara reflex y con cualquier cámara en general Depende de, de dos cosas. Primero, el micrófono y segundo, los ajustes. En este video vamos a hablar de los micrófonos, pero primero quiero empezar por los ajustes para que me entendáis mejor, ¿vale? Pues ahora mismo estamos usando los ajustes automáticos de las cámaras. Muchas cámaras no tienen un ajuste manual. Pero muchas tienen un ajuste manual, pero la gente no lo aprovecha. ¿Y por qué tenemos que aprovecharlo? Pues tenemos que aprovecharlo porque no sé si os dais cuenta, pero me estáis escuchando un poco raro. Estamos utilizando ahora mismo el micrófono interno de la cámara. Y este micrófono es eh, bien sensible. Lo que pasa es que está en la cámara. Por lo cual, si yo estoy detrás de la cámara cambiando ajustes se va a grabar el ruido si, si yo tengo un objetivo con estabilizador de imagen se va a grabar el ruido si yo me enfoco de en forma manual o automática se va a grabar el ruido de todas formas eh, tiene un ajuste automático lo que significa que yo mientras hablo se va ajustando al nivel de al volumen de mi voz pero qué pasaría si yo dejo de hablar ¿Estáis notando el ruido que se está generando? Bueno, lo que pasa es que cuando yo dejo de hablar o empiezo a hablar más bajito, lo que pasa es que el micrófono automáticamente sube el volumen. Entonces, al subir el volumen, ¿qué es lo que pasa? Pues graba el resto de ruidos que tenemos. Ahora mismo vamos a seguir con el mismo micrófono, pero con ajustes manual, manuales. Bien, ahora es un poquito diferente, ¿verdad? Tal vez el volumen sea un poquito más bajo, pero... Eh, es porque el micrófono está lejos, está a un metro y medio, casi dos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se graba un pelín más bajo, pero si yo dejo de hablar, no se graba el mismo ruido que se grababa antes. De todas formas, no es la mejor opción para grabar vídeos, y especialmente cuando grabamos vídeos con sonido. Vamos a ver lo que podemos hacer. Bueno, las opciones que tenemos con los micrófonos son las siguientes. Aparte del micrófono interno de la cámara, que es la peor opción de todas, tenemos varias opciones más. Una es utilizar, por ejemplo, el móvil para grabar, eh, para grabar el sonido con una aplicación de grabación de sonido. Puede estar bastante bien. El móvil podemos conectarle los, los cascos y con micrófono. Y podemos grabar un sonido más o menos como el, que estáis, como el que estáis escuchando. No de tan buena calidad, pero bastante bien. Mucho mejor que con el micrófono interno de la cámara. Pero aparte de esto, ¿cuáles son las mejores opciones? Bueno, lo primero que os voy a mostrar es un micrófono externo de este tipo. Bien, ¿cómo se utiliza? Como veis, tiene cable. No todas las cámaras Treflex tienen una entrada para micrófono externo. Pero la mayoría de las últimas... Eh, y así que tienen, de los últimos dos, tres años, pues ya sí que tienen entrada de micrófono externo. Entonces, esto es eh, se monta en las zapatas del, del flash, o sea que se pone encima de la cámara. Aquí os he traído una cámara para mostraros cómo se monta exactamente. Bueno, lo ponemos así y apretamos. Luego, aquí tenemos... Un, un ajuste que lo, o sea un, como un tornillo para aflojarlo para mover el micrófono si queremos luego lo podemos apretar y conectamos el cable en la entrada de la cámara bien para qué sirven estos micrófonos y para qué son buenos esos micrófonos son buenos para eh, para grabación de vídeo de varias personas un evento como puede ser una boda Cumpleaños, cualquier tipo de evento o incluso en la calle, cuando no habla solo una persona o cuando esta persona no tiene la posibilidad de llevar un micrófono de corbata como el que, como el que uso yo. Bien, este micrófono es, es sensible, de hecho, podemos probarlo. Dentro de poco, lo, en, en un momentín lo probaremos. Bien, eh, ¿qué más tiene? Lo que me gusta de este micrófono, aunque no lo he probado, todavía eh, no le he hecho un... Digamos un review, pero en este vídeo ya hago a, a todos los que he visto y doy mi opinión. Aquí tiene una tapa que la podemos abrir y al abrirla podemos poner una pila de AAA. De y aquí lo que tiene es un amplificador integrado en el micrófono que es de más 10 decibelios. Esto funciona bastante bien. Si estamos fuera y no tenemos suficiente ganancia, pues podemos conectar este micro y aprovecharlo. Y ahora lo voy a conectar al cable de la cámara para probar su calidad. Aparte de esto, esto es por ejemplo un, una zapata de, para flash, pero, pero es el soporte en el que podemos montar el flash encima y dejarlo. Bueno, pues simplemente podemos usar incluso esto para montar el micro y ponerlo en una mesa. Si queremos hacer algo de tipo... Entrevista: Lo que pasa es que no se levanta demasiado, pero bueno, no pasa nada. Puede servir, es una idea. Se puede montar incluso en. Bueno, sí, eso te permite montarlo también en un, en un eh, trípode, pero no creo que alguien tenga la necesidad de, de algo así. De todas formas, voy a cambiar ahora mismo los cables para conectar este micro. Bueno, se me escucha, ¿verdad? Me he equivocado. Son dos pilas de AAA. Y lo tenemos que poner en on. No sé si veis la luz verde. Eso significa que ahora mismo está encendido, está conectado. Bueno, aparte de esto, tenemos el amplificador que ahora mismo también está activado. Y si lo desactivamos, pues simplemente tampoco se nota muchísima diferencia, pero es bastante más bajo. Si lo activamos, pues ya tiene algo más de, algo más de volumen y de sensibilidad. Bueno, es un micrófono muy muy bueno para exteriores pero tal vez para una persona como yo hablando de, de esta manera no sea lo, lo más eh, digamos apropiado bueno vamos a poner vamos a poner este micrófono encima de la cámara montarlo y probar cómo sería el, el volumen y el sonido eh, si no lo tengo al lado mío bueno acabo de hacer una pequeña modific modificación Gracias a Magic Lantern podemos amplificar más la señal de forma digital. Es lo que he hecho. He subido los dos canales, el izquierdo y el derecho, aunque este micrófono no estoy seguro si es estéreo. Pero, eh, sí, según los, los medidores de, de volumen es estéreo. He subido los dos canales con 18 decibelios de más. Y ahora pues sí que se escucha bien, incluso a esta distancia. Entonces, conclusión. Utilizando Magic Lantern se puede aprovechar bastante mejor este micrófono, incluso para hacer vídeos como los que estoy haciendo yo. Me estoy planteando comprármelo, porque, por cierto, este es de Lucas, se lo ha comprado, le ha costado unos 17 euros de eBay. Porque este eh, siempre tengo que andar con cables y este es más práctico. Pero tal vez el sonido no sea de tan buena calidad como este. Vamos a ver lo que hace este. Bueno, acabo de conectar otra vez el micrófono que yo uso normalmente. Este micrófono a mí personalmente me encanta. ¿Por qué? Bueno, la única pega que, que tiene es que el cable es de un metro, un metro y medio. Entonces es bastante cortito. Pero es un micrófono Sony y es estéreo. Tiene un canal izquierdo, otro derecho. Y es de corbata, tiene su clip para ponerlo así y lo bueno que tiene es la calidad tiene una calidad increíble de, de sonido también es bastante sensible ahora mismo no estoy amplificando la señal aparte del ajuste de volumen de magic lantern pero eh, la puedo amplificar muchísimo y esto en exteriores es súper sensible tal vez eh, no sea lo más cómodo, simplemente porque va por cable. Pero a mí me encanta la calidad que consigo con este micrófono. Y lo que hago es... A ver, os voy a revelar los secretos de mis vídeos. Lo que hago es conectarlo a una extensión. Este cable es 5 metros de largo y va conectado siempre a la cámara, siempre cuando grabo vídeos. Entonces, me meto esto en el bolsillo. Y siempre tengo un buen volumen, un buen sonido, de buena calidad y de buen volumen. Lo que pasa es que es, eh, siempre tienes que pensar en el cable. Pero bueno, ganamos una calidad que yo hasta ahora no he probado otro micrófono con, con una calidad similar, ni siquiera este. Eh, pero os voy a decir un poquito los modelos. Este modelo es dc-dv-microphone-pl-mic01 lo voy a poner en la descripción sensibilidad de menos 33 decibelios a más o menos de más o menos 3 decibelios salida de 680 ohmios más o menos 30% y voltaje de funcionamiento 1 voltio y medio por dos o sea dos pilas eh, frecuencia de, de respuesta entre entre 50 hercios y, y 16 kilohercios. bueno eh, es también de de condensador igual que el micrófono pequeño que estoy usando son micrófonos de muy buena calidad y aparte de esto este es más sensible que el otro, aunque no está amplificado de, eh, con unas pilas como el otro Bien, el modelo de este es Sony Me han preguntado mucho, se tiene que contestar a cada uno El modelo es Sony ECM-CS3 el, el precio es aproximadamente de 30 euros y algo, un poquito más de 30 euros Un poquito más de 30 euros, pero yo creo que merece la pena si alguien quiere hacer vídeos de ese tipo, este micrófono es totalmente compatible con cualquier dispositivo de grabación de sonido, incluso el ordenador. Cuando hablo por Skype, por ejemplo, uso el mismo micrófono y eh, es compatible. Este es estéreo y este también es estéreo. Mm, se puede utilizar para grabación de cualquier cosa, pero siempre tenemos que tener en cuenta que... Cada cosa es mejor para, para un caso diferente. Por ejemplo, si estamos en un evento, no es buena idea utilizar este micrófono de corbata. Es mucho mejor usar este. Y si estamos grabando un vídeo como el que estáis viendo ahora mismo, pues no, tal vez no sea tan buena idea utilizar este, sino el de corbata, porque es más cómodo, de mejor calidad y mejor volumen. Bueno, eh, os repito, el precio de este es aproximadamente 17 euros, 17 euros y algo. De eBay podéis buscar la... El modelo que es PL-MIX01, os lo he dicho, y este es eh, Sony e SMC-CS3. Bueno, eh, lógicamente, una marca china comparada con una marca Sony, como la marca Sony, que tal vez también es china o japonesa, eh, probablemente habrá diferencia. Pero yo no creo que es por esto, creo que si os compráis cualquier micrófono de corbata va a tener una calidad suficientemente buena. Pero por último vamos a hablar sobre los micrófonos de corbata inalámbricos. Bueno, personalmente nunca he probado uno de estos, entonces no os puedo dar una opinión basada en experiencia, pero os puedo dar una opinión basada en, en teoría. Son, primero son caros, son bastante caros. Segundo, Mm, esos son los contras son caros y segundo la calidad de sonido no es tan 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 buena como cuando va por cable simplemente porque tiene que reducir un poquitín la, la, la calidad eh, para transmitirlo nada más eh, pero pros es más fácil de manejar y también es inalámbrico, o sea, no tienes que pensar como yo en por, por dónde pasar el cable, que, que si por debajo de la camiseta, al lado de la silla y todo esto. Y si estás fuera, como tengo algunos vídeos grabados en exteriores, pues es un lío con el cable. O sea, habéis visto vídeos como por ejemplo el 40 minutos de mi trabajo, en el cual pues Alex me va siguiendo con la cámara y, y yo estoy todo el rato pendiente de él y él está pendiente de mí, a ver si me alejo demasiado y, y rompemos algo con el cable. Bueno. Pues un micrófono inalámbrico nos va a evitar ese tipo de problemas. Entonces son recomendables. y Yo no me lo he comprado porque para lo que hago me sirve este y tengo muy buena calidad. Y aparte de esto porque es un poco caro. Eh, lógicamente los hay más baratos y los hay más caros. Pero bueno, esto ya lo deciré cada uno. Entonces con esto chicos creo que, que hemos, eh, hemos hablado de todos esos tipos de micrófonos que se suelen utilizar con cámaras reflex y espero que esto os haya podido ayudar a decidir qué micrófono es mejor para vosotros. Eh, pocos de vosotros supongo que van a usar vídeos, um, van a usar micrófono para grabar ese tipo de videos, por lo cual, pues tal vez el de corbata no les conviene y les conviene uno de, de este tipo. Además, es cómodo porque lo montas encima de la cámara y no tienes que estar pendiente de nada y tampoco eh, coge mucho los sonidos de, por ejemplo, el estabilizador de imagen o eh, cuando estamos moviendo los botones, presionando los botones de la cámara para cambiar los ajustes mientras estemos grabando. Esto ha sido para hoy chicos, espero que, perdón, espero que este video os sirva y que la información que os he contado pues os sirva para tomar las decisiones más correctas para vuestros micrófonos de grabación de vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo chicos y hasta la próxima. Chao.